Muy buenas tardes en este tu programa Andina al Día, iniciando la semana. Mi nombre es Iván Calderón para ofrecerte las últimas noticias del acontecer tanto nacional e internacional y sobre todo porque iniciamos una semana bastante cargada de informaciones. El día de hoy vamos a iniciar el programa con el reporte de informe financiero de los candidatos. Es importante la transparencia que exista y ellos también tienen que cumplir con ciertos deberes para que la población conozca mejor cómo y cómo se financian las candidaturas. Está con nosotros el señor Luis Camino Palomino, quien es subgerente de verificación y control de la OMPE, a quienes les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Andina al Día. Bienvenido, señor Camino Palomino. Buenos días, Iván. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio que me estás brindando a través de Andina para poder informar a todos los candidatos, candidatas y también organizaciones políticas sobre la presentación de la información financiera de aportes y ingresos que tienen que realizar en este proceso electoral. Así es, señor Luis Camino, y es importante indicar que primero había una fecha inicial hasta el 9 de septiembre y que se ha ampliado hasta el 16 para darle mayor facilidades a todos los candidatos, candidatas y las organizaciones políticas para que puedan presentar este primer reporte de gastos de campaña. Por favor, señor Camino, indíquenos. ¿Por qué se ha ampliado este informe? Se ha ampliado, ¿me escucha? Sí. Señor Camino, ¿me escucha? Perfecto. Así es. ¿Cuál ha sido el motivo? La ampliación se ha realizado a razón de brindarle una mayor facilidad tanto a los candidatos y candidatas, igualmente a las organizaciones políticas, para que presenten su información financiera, ¿no? Como tú comentaste, se fijó la fecha el día viernes 9 de septiembre y se ha ampliado hasta el día viernes 16 de septiembre. Para esto, la OMP ha establecido la ampliación de horarios también de lunes a jueves, y a partir del día 12 al 15, se ha ampliado el horario de atención a través de nuestras mesas de partes presenciales desde las 4:31 hasta las 8 de la noche. Y en caso del día viernes 16 de septiembre, se ha ampliado hasta las 11:59 de la noche. Por eso que nosotros convocamos a las organizaciones políticas, están incluidos acá los movimientos regionales y partidos políticos, igualmente a los candidatos y candidatos, para que continúen presentando su información financiera de aportes, ingresos y gastos. Señor Camino Palomino, hasta el momento, ¿cuántos candidatos y organizaciones políticas han cumplido con este requisito de presentar este informe financiero? En cuanto a candidatos, tenemos ahorita ya más de 24 mil candidatos que han presentado su información financiera en lo que corresponde a organizaciones políticas que están comprendidos aquí, partidos políticos y movimientos regionales. Casi estamos al 95% en lo que corresponden a partidos políticos y más o menos un 60% de movimientos regionales, ¿no? Debido a esta ampliación, es que justamente estamos convocando para que ellos puedan seguir presentando su información financiera hasta este día viernes 16 de septiembre. Esto quiere decir, señor Luis Camino, que están en buen camino cada uno de los candidatos porque hay un porcentaje regular y elevado que están cumpliendo con este requisito. Así es, hay bastante aceptación en la presentación de la información financiera. A raíz de esto, de las capacitaciones que estaba realizando OMPE a nivel nacional, en sus 63 oficinas descentralizadas de procesos electorales, entonces, igual en 93, perdón, oficinas descentralizadas de procesos electorales y 19 oficinas regionales de coordinación. Igualmente, a nivel de sede central, también se han estado haciendo capacitaciones no solamente presenciales, sino también virtuales.
¿no? Entonces, las organizaciones políticas y candidatos siguen presentando su información financiera. Y en el interior del país, señor Luis Camino, ¿cómo está realizándose esta presentación de información? Al interior del país se están presentando en las mesas de partes presenciales de nuestras 93 oficinas descentralizadas de procesos electorales. Están acercándose los candidatos y candidatas, igualmente en nuestras 19 oficinas regionales de coordinación. Ahí están presentando en forma física, sus formatos 7, que es aportes, ingresos y gastos, y su formato 8, que es su formato donde pueden registrar todos sus gastos de campaña electoral. En caso de los movimientos regionales, están presentando sus aportes e ingresos en el formato 5 y su registro de sus gastos de campaña electoral en su formato número 6. Igualmente, también lo están haciendo a través de la plataforma Claridad, que es un medio digital que pueden acceder tanto los candidatos para poder presentar su información financiera. Para eso sí, previamente tienen que aperturar su casilla electrónica, que es este medio a través del cual le va a llegar su usuario y su clave, con la finalidad de que puedan ellos presentar tanto su formato de ingresos y gastos que hemos mencionado anteriormente, y a través de este medio digital automáticamente le va a llegar su constancia de presentación de su información financiera. Es importante visibilizar todas las formas de ayuda para que cada uno de los candidatos pueda agilizar y pueda realizar este trámite. Por eso que él le preguntaba cómo también era la situación en el interior del país, cómo van en porcentajes de ingreso de esta información financiera de los candidatos. Lo están presentando a su tiempo. Sí, siguen presentando, como le comenté, ya son más de 24 mil candidatos que están presentando su información financiera. La ampliación es justamente para darle una mayor facilidad y la OMP ha establecido estos dos medios, el medio digital y justo el medio presencial también, en lugares y zonas donde lamentablemente nuestro tema de internet a veces no es el más ideal. Así es. Entonces, justamente los candidatos tienen para presentarlo de manera física, ¿no? Y en los lugares en que efectivamente pueden hacerlo de manera digital, lo están haciendo. La OMP ha establecido justamente este horario para darle una mayor cobertura, mayor facilidad a estos candidatos que tienen justamente la iniciativa de poder presentar su información financiera, ya que ese también va a ser publicado en nuestro portal de Claridad y va a ser de acceso público a toda la ciudadanía. Y va a permitir, como tú lo mencionaste anteriormente, la transparencia de la información de su financiamiento del proceso electoral para que todos los ciudadanos puedan tener conocimiento y un voto debidamente informado de sus candidatos y organizaciones políticas que están participando en este proceso electoral, elecciones regionales y municipales 2022. Así es, y poder informarse, como se lo ha dicho, de cada uno de los candidatos, de dónde provienen los fondos, porque sabemos que en las campañas pues se utilizan y utilizan diversos medios financieros para poder gestionar cada una de las campañas y poder alcanzar algún municipio o gobierno regional. Y es importante que la ciudadanía se entere. A través de los medios, como es en este caso la OMPE, quien visibiliza también todo este proceso. Ahora es importante también, señor Luis Camino, ver para los que no cumplen esta disposición, ¿cuál es la sanción para los que no se acogen o no presentan su informe financiero? En caso de los candidatos, es una infracción el no presentar esta información financiera y la sanción es de un mínimo de una UIT, ¿no? Como multa y un máximo de 5 UIT. En caso de organización política, la infracción es de 31 UIT y un máximo de hasta 100 UIT, ¿no? ¿Y de qué depende que pueda ser en el caso de los candidatos entre una o cinco UIT? Hablemos también más o menos del en costo, ¿no? En números ya.
Una UIT es 4.600 actualmente y hasta 5 UIT, Así es. 23.000 soles, ¿no? Y es la gradualidad de 1 a 5 UIT debido a que la OMPE va a hacer la evaluación de este candidato que ha incumplido. Puede ser el tipo de candidatura al cual se está presentando, la cantidad de electores a las cuales está su jurisdicción ha sido sometida a la votación de este candidato, ¿no? Si ha sido reincidente. Entonces, hay varios factores que se evalúan, ¿no? Sobre la presentación de su información financiera y sobre eso se determina cuál es la multa a la cual se está sometido el candidato. Todas esas evaluaciones ustedes lo realizan en un tiempo determinado, señor Camino. Sí, efectivamente, una vez presentada la información general, la OMP cuenta con un equipo de auditores de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios que hacen la evaluación de la información presentada. Igualmente se hace esta evaluación a través de la sugerencia de verificación y control, la cual determina las presunciones de las infracciones que luego van a pasar a evaluarse si estas proceden un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Aparte de esta sanción pecuniaria, ¿existe alguna otra norma que con la que se le vamos castigue, ¿no? A las organizaciones políticas o se les sancione de otra manera? Bueno, ahí también, adicionalmente a las multas en caso de organizaciones políticas, que se determine que ha habido fuentes prohibidas, puede llegar inclusive a determinar sanciones penales. Para esto, como le digo, es previa evaluación de la información financiera que se presente, la cual se traslada a la Fiscalía y posteriormente al Ministerio Público para que se evalúen las acciones que correspondan. Ahora, señor Luis Camino, esta es la primera parte, que es hasta el 16 de septiembre. Esta es ya la última ampliación de esta primera parte. No va a haber otra. Así es, ya no va a haber otra ampliación. La primera entrega de la información financiera. De acuerdo a la norma, se ha establecido que tienen dos entregas obligatorias, tanto los candidatos como las organizaciones políticas. En caso de la segunda entrega, esta se va a realizar 15 días posteriores a la conclusión del proceso electoral, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones publique en el Diario Oficial El Peruano la conclusión del proceso electoral. Y en esta segunda parte o segundo periodo, igual todos los candidatos o los que no ganaron, los que postularon, igual tienen que presentar su informe financiero. ¿Es así? Así es. Es así, todos los candidatos debidamente inscritos por el Jurado Electoral Especial tienen la obligación de presentar su información financiera. Igualmente, aquellos candidatos que posiblemente luego de haber sido inscritos hayan renunciado o sean excluidos, igualmente tienen la obligación de presentar su información financiera. Creo que no, ha quedado claro para toda la población y también para todos los candidatos. Hemos estado con el señor Luis Camino Palomino, subgerente de verificación y control de la OMPE, quienes nos ha estado informando acerca de cómo es el proceso para la presentación del informe financiero de candidatos. Señor Luis Camino, por favor, la invocación a todos los candidatos, candidatas y organizaciones políticas para que presenten hasta el 16 de septiembre su informe financiero. Hacemos un llamado desde la OMPE a todas las organizaciones políticas, igualmente a los candidatos, candidatas que todavía aún no han presentado su información financiera, para que lo puedan hacer todos estos días, como hemos explicado. El horario va a ser de lunes a jueves hasta las 8 de la noche y el día viernes hasta las 11:59. Agradeceríamos, por favor, que todos presenten su información financiera, ¿no? Y no esperen el último momento para poder realizarlo. Muchas gracias por la cobertura y por permitirnos brindar esta información a toda la ciudadanía. Muchas gracias a usted, señor Luis Camino Palomino, subgerente de verificación y control de la OMPE, quien estuvo con nosotros.
nosotros en Andina al Día. Nosotros regresamos luego de una breve pausa.